¿Sabes cómo funciona el Congreso en México? ¿Sabes cuáles han sido las principales contribuciones del Congreso al desarrollo de nuestro país durante los últimos años? ¿Sabes cuáles son los retos más importantes que enfrenta el Congreso en el contexto actual? Para responder estas preguntas, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República promovió un amplio debate sobre estos temas. Como resultado, acaba de publicar el libro Transición y Cambio en el Congreso Mexicano. El libro surgió de la necesidad de apoyar el proceso de transición y cambio que ha vivido nuestro país a partir de 2018, especialmente el trabajo parlamentario. En su elaboración, participaron expertos en temas parlamentarios del propio Instituto Belisario Domínguez y de las instituciones de investigación y educación superior del país más prestigiadas, como la UNAM, la UAM, el ITAM, el Tecnológico de Monterrey y la Flaxo México. El común denominador de estos expertos es que son todos ellos miembros de la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios, la AMEP. El debate se organizó en torno a cuatro ejes: la democracia y el Congreso en el México actual. Dos, el análisis del trabajo parlamentario en la nueva normalidad. Tres, la optimización del trabajo legislativo en el Congreso mexicano. Y cuatro, temas fundamentales de la agenda legislativa. Para actualizar este debate, el Instituto Belisario Domínguez, la AMED, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de Administración Pública hemos organizado un seminario sobre la transición y el cambio en el Congreso mexicano. Un espacio para analizar el camino recorrido, desentrañar la compleja realidad actual y discutir sobre el futuro de la vida parlamentaria. Acompáñanos los días 29 de octubre, 5, 12 y 26 de noviembre por las redes sociales de las instituciones organizadoras y por la señal del canal del Congreso. Transición y cambio en el Congreso mexicano. Un debate actual y necesario. Te esperamos. Este evento es un esfuerzo organizado por cuatro instituciones, de las cuales nos acompañan algunos de sus directivos: del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, nos acompaña el director Netanyahu Coyot Vega Vázquez. Buenas tardes, arquitecto. Muy buenas tardes, mi estimado Cornelio, muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí listos ya y un gusto de saludarlos nuevamente. Nos acompaña en esta transmisión el director de nuestra institución anfitriona, el doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, quien nos dirigirá un mensaje breve de bienvenida. Escuchamos sus palabras, doctor Martínez Ansúrez. Gracias. Muy buenas tardes. Saludo y doy la cordial bienvenida a los que nos siguen en esta transmisión a través de nuestras plataformas virtuales. Desde el Instituto Nacional de Administración Pública, Laboratorio de Excelencia de la Administración Pública, saludo con afecto a nuestros ponentes, el doctor Álvarez López Lara, el doctor Nicolás Loza Otero, al maestro Cornelio Martínez López, a la maestra Irma Canter Coronel, al doctor Sergio Bárcenas Juárez, al doctor Martín Vera Martínez, al diputado Ernesto Alonso Robledo Leal y a quien fungirá como moderadora la doctora Adriana Báez Carlos. Desde el INAP celebramos este espacio de conversación que permite llevar al análisis desde los distintos ámbitos del conocimiento los cambios que ha tenido México en la conformación de su sistema político, con especial énfasis a la composición de su poder legislativo. En este sentido, resulta importante considerar que la traducción de la complejidad en las transformaciones sociales y económicas por las que ha transitado nuestro país se han traducido en un robusto sistema multipartidista que ha exigido nuevas tareas a los legisladores que ocupan escaños de representación ciudadana en ambas cámaras del Congreso mexicano. Lo anterior, aunado a la complejidad del acontecer nacional y la constante evolución en el comportamiento del contexto internacional, ha logrado ser una fuerte influencia para consolidar el sistema
de competencia partidista que impera en la actualidad. No entender los orígenes de esta sofisticación en la competencia por el poder público sería un grave error de parte de todos los actores inmersos en la competencia electoral, pero también los representantes de la voluntad ciudadana, los legisladores. Por ello, el acontecer de la actividad legislativa en el mundo del siglo XXI presenta diferentes directrices que deberán fortalecer a partir de la participación ciudadana y la exigencia permanente del ejercicio de rendición de cuentas, así como los procesos de tecnificación parlamentaria. Para el futuro de un país, comprender que el engranaje legislativo es imprescindible para el fortalecimiento del sistema democrático, constituye un elemento de transformación fundamental en su desarrollo. En la sesión de hoy se abordará la optimización del trabajo legislativo en el Congreso mexicano, conversación que nos permitirá llevar a cabo un ejercicio reflexivo orientado hacia la optimización de los procesos internos que rigen la vida institucional del poder legislativo. Y nos permitirán analizar la trascendencia que acompaña a sus decisiones y, por ende, profundizar las acciones encaminadas a traducirse en políticas públicas en beneficio de la sociedad. Una democracia sin un Congreso plural y fortalecido estaría condenada a la unidimensionalidad del pensamiento y, por lo tanto, limitada para ofrecer soluciones que abonen a desafiar los grandes retos que enfrentan las sociedades actuales. Los congresos del orbe público, hoy más que nunca, deben enfocar a enriquecer el ejercicio del análisis multisistémico en favor del fortalecimiento del conocimiento y de la implantación de prácticas parlamentarias óptimas. Finalmente, agradezco al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y a todas las instituciones convocantes, y me congratulo porque el INAP forme parte de este colectivo en la búsqueda de espacios de reflexión que contribuyan al crecimiento deliberativo de los parlamentarios nacionales. Muchas gracias y buenas tardes. Agradecemos el mensaje del doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Buenas tardes, doctor. Gracias. Y no queremos dejar de agradecer la presencia y cobertura de la Oficina de Comunicación Social de la Cámara de Diputados por la transmisión que está haciendo en Facebook Box Live. Muchas gracias, compañeros. Para moderar esta tercera sesión de webinar, contamos con el apoyo de la doctora Adriana del Rosario Báez Carles. La doctora Báez actualmente es secretaria académica del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de licenciatura y posgrado e investigadora nacional nivel 1 del SNI. Sus líneas de investigación son Poder Legislativo en México, Relaciones Ejecutivo-Legislativo, Representación Política de Mujeres e Indígenas. Entre sus trabajos más recientes destacan Pluralidad y construcción de mayorías en las democracias modernas, el caso de los gobiernos minoritarios en prensa, el retorno a la reelección inmediata en los congresos estatales, también en prensa, México, avances y resistencias en la búsqueda de una democracia paritaria, cuotas de género y democracia paritaria, avances en los derechos de las mujeres, editado en 2019, y modelar la representación política para lograr gobernabilidad democrática, que forma parte de la serie Temas Selectos de Derecho Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2016. Ha sido co-coordinadora del libro Reglas, Votos y Prácticas,
hacia una representación política democrática en México, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Cámara de Diputados en 2016. Adelante, doctora Adriana Báez, es un gusto que esté moderando esta mesa. Muchísimas gracias, Cornelio. Buenas noches. Buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero felicitar a los organizadores de este evento y quiero enviar un saludo afectuoso a las personas que nos están siguiendo en todas las redes sociales. El día de hoy nos acompañan 7 destacados especialistas en temas legislativos. Varios de ellos son coautores del libro Transición y Cambio en el Congreso Mexicano, que es en el que se inspira este seminario. Voy a presentarlos en este momento para que ya los ubiquen cuando empecemos la mesa. En primer lugar, tenemos al doctor Sergio Bárzana Juárez. Él es doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y profesor investigador del Tecnológico de Monterrey. Desde 2010 se ha desempeñado como asesor legislativo y consultor, especializándose en el estudio del poder legislativo y el comportamiento electoral en México. Entre 2015 y 2017 dirigió los programas académicos de Derecho y Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey. Ha impartido más de 30 conferencias nacionales e internacionales y publicado alrededor de 50 piezas de investigación, incluyendo libros, artículos, capítulos, traducciones, coordinaciones y ediciones de obras científicas. En 2018 fundó la organización civil Buró Parlamentario, que provee información sobre los legisladores federales a la ciudadanía. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Adriana. También nos acompaña Irma Canter Coronel. Ella es maestra en demografía por el Colegio de México y especialista en género en la economía de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Se ha desempeñado como evaluadora analista en comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior en México y ha fungido como subdirectora de políticas sociales en el gobierno de la Ciudad de México. Actualmente es investigadora en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y ha participado también en trabajos de investigación y consultoría en distintos organismos, entre los cuales podemos mencionar el Área de Estudios Demográficos del Consejo Nacional de Población. Buenas tardes, Irma. Tenemos también con nosotros al doctor Álvaro López Lara. Él es doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana y profesor investigador titular de tiempo completo en el Departamento de Relaciones Sociales de la UAM Xochimilco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y profesor invitado en el Diplomado de Planeación y Operación Legislativa del ITAM. Ha sido conferencista en la Academia Legislativa Fronteriza, un programa de formación binacional de legisladores locales en México y los Estados Unidos, impulsado por The Council of State Governments, y sus líneas de investigación se enfocan en el estudio de las instituciones políticas y los sistemas electorales, las relaciones intergubernamentales y el estudio comparativo de las legislaturas subnacionales. Álvaro, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Tenemos también con nosotros al doctor Nicolás Loza Otero. Nicolás Loza es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México, profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, en donde además coordina la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos y es miembro del SNI. Autor del libro Legitimidad en Disputa, Cedillo Fox Calderón, que se publicó en 2007 y coordinador, editor o autor de capítulos en otros 6 volúmenes, entre los cuales el más reciente es La Integridad Electoral México en Perspectiva Global, que publicó Flaxo en 2019. Su trabajo de investigación ha sido publicado en revistas especializadas como Estudios Sociológicos, Perfiles Latinoamericanos, la Revista Mexicana de Derecho Electoral, Polis e Iztapalapa, entre otras. Su más reciente artículo se titula De selección en elección, el proceso de selección de consejeros y la integridad de las elecciones subnacionales en México 2015-2018. Desde 2011, Nicolás presenta un comentario semanal los días martes alrededor de las 8 de la mañana en el noticiario matutino Antena Radio del IMER. Buenas noches, Nicolás, bienvenido. Muchas gracias, Adriana. Buenas tardes para todos y todas. Bueno, perdón, tardes, disculpen. Yo ya no, estoy...
Bueno, nos acompaña también el maestro Cornelio Martínez López. Cornelio es candidato a doctor en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en administración y políticas públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, así como licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cornelio tiene experiencia como investigador en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, como asesor en la Coordinación de Administración y Servicios de la Policía Federal Preventiva y como asesor del Secretario de Seguridad Pública. También ha sido jefe de Servicios de Evaluación y Desarrollo de Proyectos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, asesor en la unidad de discursos del presidente de la República y cuenta con experiencia en investigación y capacitación en temas sociales en el Instituto Nacional de Desarrollo Social, el Instituto Nacional Indigenista y el Instituto Nacional de Solidaridad. Ha coordinado junto con la doctora Rosa María Mirón Lince y Pedro Cepeda, además del libro que hoy publicamos, el libro La Nueva Actividad Legislativa en el Senado de la República hacia un Parlamento Abierto, que se publicó en el 2017. Cornelio, muchas gracias por invitarnos y bienvenido a esta mesa. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias. Gracias. Además, en esta mesa nos acompaña el diputado Alfonso Robledo Leal. Él es diputado por mayoría relativa del Distrito 11 de Nuevo León, actualmente integrante de las Comisiones de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, Educación e Infraestructura. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales, una maestría en Administración Pública y una licenciatura en Relaciones Internacionales. Alfonso es miembro activo del PAN desde 1996, donde se ha desempeñado como consejero nacional y estatal de su partido en Nuevo León, y ha sido presidente del Comité Directivo Local del mismo Instituto Político. En las legislaturas 62, 70 y 72 de Nuevo León fue diputado local. Asimismo, ocupó el cargo de director general del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública en la Cámara de Diputados. Diputado, buenas noches, gracias por acompañarnos. Finalmente les presento al doctor Martín Vera. Él es doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, asesor del Senado de la República y de la Cámara de Diputados en las legislaturas 53 a la 62. Ha sido secretario técnico del Instituto Nacional de Migración y secretario técnico de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República. Además, se ha desempeñado como profesor de licenciatura y posgrado de la UNAM, del TEC de Monterrey, del Instituto Internacional del Derecho y del Estado de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de instituciones de educación superior de Zacatecas, Guadalajara, Tlaxcala, Querétaro, la Complutense de Madrid, del CIDE y de la Universidad Autónoma de Baja California. Él es además miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Red Mexicana del Servicio Profesional de Carrera, del Consejo Asesor de la revista Buen Gobierno, el Instituto Nacional de Administración Pública, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo y el Grupo de Investigadores en Administración y Políticas Públicas España-Latinoamérica. Ha publicado a nivel nacional e internacional en revistas científicas y libros sobre políticas públicas, transparencia, acceso a la información, gobierno y datos personales. Doctor Martín, buenas noches, buenas tardes, disculpe, gracias por acompañarnos. Un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias. Voy a ser breve, voy a hacer una introducción y vamos a iniciar la mesa. La dinámica va a ser, yo leo una introducción, emito una pregunta y cada uno de ustedes en el orden que les indico dan sus comentarios en esta primera ronda por 4 minutos, en una segunda ronda por 3 minutos y vemos si nos da tiempo de contestar a las preguntas del público. ¿De acuerdo? En las sesiones previas de este seminario se repasó el tránsito a la democracia que registró México desde las últimas décadas del siglo pasado, el papel que en esa transformación jugó el Congreso mexicano y los cambios que éste registró a raíz de esa transformación. Se dio cuenta del paso de su papel como un actor pasivo
que registró mientras fue controlado por una sola fuerza política durante el autoritarismo mexicano, al rol activo y de contrapeso al Ejecutivo que registró con la pluralización de las fuerzas políticas que lo integran. Se destacó la importancia del diálogo y la concertación que se registraron en los años de gobiernos divididos para avanzar en las funciones legislativas. Se dio cuenta de las etapas obstruccionista, de control del Ejecutivo y de cooperación desequilibrada con las que se impulsó la agenda legislativa, pero sin confeccionar acuerdos de largo plazo. Se habló de la baja valoración registrada por los legisladores entre la ciudadanía y de los esfuerzos realizados en los últimos años para incorporar a ciudadanos en los procesos de definición de las políticas públicas. En las elecciones de 2018 como sabemos, ajustaron el sistema de partidos, registrándose un cambio de un tripartidismo moderado a un sistema de partido predominante en torno al cual existen opiniones encontradas. Algunos analistas cuestionan la sobrerrepresentación del partido gobernante y sus aliados para controlar la agenda legislativa, así como la vuelta a los oídos sordos frente a otras fuerzas políticas o expresiones de la ciudadanía que ahogan la pluralidad y el consenso. Otros, en cambio, aseguran que si el 53% de los votos que recibió Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de 2018 y el cerca del 40% que obtuvieron su partido y la coalición que lo apoyó, son un claro indicador de que el mensaje era que el Congreso debía respaldar la agenda legislativa del gobierno. Para el desarrollo de esta mesa, como les había dicho, cada uno de ustedes contará con 4 minutos. La pregunta a responder es la siguiente. Tras los ajustes realizados en los primeros 2 años de la actual legislatura, ¿qué efectos ha tenido en el trabajo parlamentario y en el desempeño de sus diversas funciones el hecho de que un partido tenga la mayoría absoluta en ambas cámaras? ¿Esto permite tener mayor eficacia en el trabajo parlamentario o por el contrario impide la deliberación necesaria para procesar las actividades legislativas o el ejercicio de la función de control del Congreso? Empezamos con el doctor Sergio Bárcena, por favor. Muchas gracias, Adriana. Bueno, pues antes que nada, quiero agradecer la invitación. Me parece que este espacio de reflexión, como comentaba en un inicio en la cápsula la doctora Mirón Lince, es pues demasiado relevante para ciudadanos, para académicos y para toda persona interesada en qué es lo que está pasando en el Congreso. Al respecto, yo quisiera comentar que el libro que estamos presentando, que también forma parte de esta discusión, tras haberlo leído, y que por cierto recomiendo que lo lean, si ustedes nos están siguiendo en esta transmisión, basta con que ustedes busquen, pongan en el buscador el nombre del libro, Transición y Cambio en el Congreso Mexicano, y les va a dar un acceso directo a un archivo PDF. Entonces, los invito a leerlo, porque de esa lectura hubieron 3 capítulos en particular que a mí me hicieron reflexionar sobre una pregunta. Los capítulos son... hablan uno sobre el multipartidismo y se llama Del multipartidismo al predominio de Morena, de la doctora Yolanda Meyenberg y de Ricardo Espinosa. Hay otro que se llama Los bloques parlamentarios sobre el control y equilibrio de fuerzas en la legislatura 64, de Marco Antonio García y Danitza Morales. Y un tercer capítulo que también me ayudó mucho a la reflexión que a continuación voy a compartir, que es el capítulo del doctor López Lara y del doctor Nicolás López Otero, que habla sobre el gobierno de minoría y su transición a un gobierno unificado. Me voy a permitir compartir una presentación en donde hago algunos análisis sobre la legislatura número 64 y con esto intento responder a una pregunta, me parece, derivada de estas reflexiones. La gran pregunta es, la planteabas hace un momento, doctora Adriana, es si la construcción electoral de una mayoría absoluta ha reducido la confrontación entre partidos. Lo que hicimos en Buró Parlamentario fue analizar cada una de las, hasta ahorita van más de 400 votaciones, van 464 votaciones plenarias. Y lo que analizamos es qué tanto nivel de cohesión hay para lograr los acuerdos, es decir, qué tanto se ponen de acuerdo los partidos y qué tanto votan de manera equitativa o hacia un mismo sentido los distintos diputados.
Esto es, cabe mencionarlo, antes de la discusión que se está teniendo hoy sobre el presupuesto, que las reservas seguramente van a aumentar el nivel de confrontación. ¿Qué es lo que tenemos si la primera resolución, cada punto que ustedes ven ahí es una votación de las 464 que se han tenido hasta ahora, votaciones plenarias? Hemos tenido 191 votaciones unánimes, es decir, en más del 40% de las ocasiones ha habido un acuerdo absoluto. Tanto la oposición como el gobierno han votado en un mismo sentido. Si nosotros contrastáramos y dijéramos que una votación absolutamente dividida es mitad a favor y mitad en contra, tenemos que la calificación ha sido del 18%, es decir, ha habido un nivel de confrontación del 18%, que si lo pensamos para una Cámara en donde hay una oposición cada vez más definida en contra de ciertas posturas del gobierno, es un nivel bajo de confrontación. Sin embargo, cabe mencionar que ha habido un incremento en esta confrontación entre bloques. Creo que se empieza a ver cada vez más esta confrontación entre bloques y se empieza a ver sobre todo a partir de diciembre del 2019. La segunda pregunta que nosotros nos planteamos con respecto de estas reflexiones de los capítulos del libro es: ¿qué tanto ha afectado una mayoría legislativa a la disciplina partidista? Si nosotros contrastáramos e hiciéramos a todo el bloque de gobierno como un solo partido y analizáramos a todo el bloque de oposición como un solo partido, notamos una cosa: sigue habiendo en México niveles muy altos de disciplina partidista. Sin embargo, estos niveles de disciplina empezaron a reducirse, tuvieron una baja considerable en un momento particular de votaciones. Estuvieron muy cerca y muy por debajo del 90%, cosa que en México es relativamente bajo. En México hemos tenido niveles altos de disciplina partidista. Algunos punteos sobre esto: la unanimidad del 40%. Número dos, que empieza a notarse cada vez más la confrontación, que al principio no era tan notoria entre los dos bloques, opositor y del gobierno. La otra cosa que observamos es que los mayores niveles de disciplina entre las bancadas, gobierno y oposición, se dio entre febrero y marzo de 2020, cuando se discutieron temas suaves que tenían que ver con igualdad de género, transparencia, en los que todos iban a estar de acuerdo. Pero además notamos que hubieron asuntos que claramente dividieron a las dos coaliciones, tanto la del gobierno como la de oposición, si se pudiera decir. Los asuntos que más división generaron en el gobierno fueron tres: el acuerdo para construir la mesa directiva en el tercer año, que fue una votación reciente; el acuerdo para hacer una sección instructora, declarar al Congreso en sección instructora para declarar la procedencia en contra del diputado Cipriano Charrés; y en tercer lugar, el dictamen de la Comisión de Hacienda sobre la modificación a las leyes del ISR, el IVA y el impuesto especial de productos, el IEPS. Y a la oposición, los temas que más la dividieron, es decir, en donde más, donde hubo menos cohesión de la oposición en contra del gobierno, fueron nuevamente la discusión para la ley de ingresos en 2020, el dictamen de la Comisión de Hacienda, este es el que se repite en términos fiscales, y el tercero fue una controversia constitucional relativa al manual de remuneraciones del INE para el ejercicio 2020. En conclusión, lo que podemos decir es que se ha producido tanto o más de lo que se producía antes en términos de presentación de iniciativas. Los diputados han presentado más iniciativas en esta legislatura que en la anterior, y fíjate que la anterior hubo una amplia producción de iniciativas. Sin embargo, cuando nosotros, comparé las 64 legislaturas hasta noviembre con las 63 legislaturas hasta noviembre, para que no hubiera esa discrepancia. Sin embargo, aquí hay algo que se nota. El gobierno mayoritario no ha reducido los incentivos de los diputados para producir iniciativas. Creo que ya tengo poquito tiempo, ya concluyo con esto. Segundo, la cantidad de dictámenes, esa sí ha bajado, ha sido menor en el porcentaje de dictámenes. En el mismo periodo de la legislatura anterior, se habían aprobado el 3.7% de las iniciativas, ahora se han aprobado solamente el 1.8% de las iniciativas. Sin embargo, hay que hacer otra aclaración: las iniciativas que se han aprobado han sido de mayor nivel de relevancia. Entonces, tienes por un lado que se produce más, tienes por otro lado que se dictamina menos, pero tienes por otro que se dictaminan cosas más importantes. Gracias, Sergio. Damos paso a la doctora Irma Canter, por favor. Bueno, antes que nada quiero dar las gracias por la invitación y por compartir este espacio con todas y todos. Yo voy a centrar mi intervención fundamentalmente en lo que ha sido la agenda de género.
Y en este sentido, me gustaría comenzar señalando que una de las características inéditas de la actual legislatura es precisamente su conformación paritaria, tanto en el Senado como en Cámara de Diputados. Y esto ha sido un hecho histórico en México. Es decir, tenemos una representación equilibrada entre las y los legisladores, lo que invariablemente constituye un gran avance que ha incidido favorablemente para posicionar la agenda de trabajo legislativo y el compromiso con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y de las niñas en este país. A través del consenso, las legisladoras han logrado impulsar y aprobar una serie de reformas legislativas de gran calado y con gran impacto. Estas reformas no se habían conseguido en las legislaturas pasadas. Una de estas reformas es la reforma constitucional en materia de paridad de género aplicable a los tres poderes y a los tres niveles de gobierno, así como a organismos autónomos. Es importante señalar que para armonizar toda la legislación secundaria en materia de paridad, se deberán modificar alrededor de 94 ordenamientos a nivel federal. Otro de los grandes avances ha sido la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, donde el Estado mexicano se compromete a proteger legalmente los derechos de las y los trabajadores domésticos en México, donde en su mayoría, bueno, pues están conformados por mujeres, generalmente mujeres pobres, indígenas y de zonas rurales del país que han migrado a las áreas urbanas. Otra reforma ha sido el Código Civil, reformas a los diversos artículos del Código Civil para prohibir el matrimonio infantil que afecta mayormente a las niñas en México y las coloca en una situación de alta vulnerabilidad y peligro. Para finalizar, me gustaría señalar brevemente que la Cámara de Diputados, legisladoras de distintos grupos parlamentarios, han conformado el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva con el propósito de avanzar en una agenda legislativa estratégica y de consenso. Con ello, han logrado superar diferencias ideológicas y partidarias y unir esfuerzos a favor de avances de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas en nuestro país. Entre los pendientes legislativos se encuentra el consolidar la paridad, el prevenir y combatir la violencia de género en todos los ámbitos y en todos los tipos de violencia, erradicar los feminicidios e impulsar un sistema de cuidados que contribuya, entre otras metas, a cerrar las brechas salariales entre mujeres y hombres. Yo con esto terminaría. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Irma. Álvaro, por favor. Muchas gracias, Adriana. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a las instituciones organizadoras la invitación y el privilegio de compartir esta mesa con distinguidas y distinguidos colegas. Yo quiero centrar mi comentario un poco en la reflexión posterior a lo que al libro, después de escribir el capítulo, pasó mucho tiempo y releer el capítulo que escribimos en coautoría con el doctor Nicolás Loza me sugiere algunos temas específicos que creo que pueden ser discutidos a la luz de los cambios que se han producido desde el 1 de septiembre de 2018, cuando inició esta 64 legislatura. Y esos cambios los quiero sintetizar en tres aspectos. El primero tiene que ver con la forma en que se ejerce el poder de las mayorías.
Mucho se ha discutido acerca de cómo se forman las mayorías, cuáles son los efectos del sistema electoral, pero creo que existe menos literatura aplicada para el caso mexicano acerca de cómo se ejerce el poder de las mayorías. El segundo aspecto que me gustaría comentar es algo que nosotros en el trabajo denominamos y que planteamos como una incógnita: ¿cuál será el estilo personal de legislar de Andrés Manuel López Obrador? Un líder populista con un amplio respaldo electoral, encabezando un partido carismático, con una coalición heterogénea, nos parecía que no tenía los mismos ingredientes que los que observábamos en la época del presidencialismo del PRI, del partido hegemónico. La segunda cuestión tiene que ver con esta incógnita que quedó abierta acerca de cuál sería el estilo personal de legislar del presidente entrante. Y la tercera tiene que ver con el efecto del bicameralismo. Empiezo con el tema de las mayorías. Hay tres formas de ejercer el poder de las mayorías según la literatura de estudios legislativos. La primera forma tiene que ver con la forma de una mayoría pasiva, que no tiene voz, que tiene lealtad ciega, y que ejerce simplemente su poder en las votaciones sin considerar debidamente los derechos de las minorías. Digamos que esa ruta de mayorías aplastantes ya tuvimos mucho en la historia del país y podríamos figurarla con la idea de la tiranía de la mayoría, ¿no? O sea, esta es la idea que está en los textos clásicos sobre constitucionalismo. Y la otra forma de ejercer el poder de las mayorías es la forma condicional. Esto es, los miembros del partido mayoritario condicionan el apoyo a la mayoría siempre y cuando las preferencias de los legisladores sean más o menos coherentes en torno o convergentes en torno a un proyecto de ley. Esto implica cierto nivel de deliberación al interior de la mayoría y no es una delegación incondicional por parte de los miembros de la bancada. La tercera forma, y aquí me voy a ver muy normativo, es la de una mayoría democrática, deliberante y reflexiva, ese tipo de mayorías no suele observarse empíricamente en la mayoría de los parlamentos, pero lo pongo solo como una referencia, ¿sí? Estas tres formas se pueden abordar empíricamente, y esto es lo que me sugiere la lectura posterior del capítulo, desde la teoría del cártel legislativo. No quisiera que se tomara en términos negativos la connotación, pero según la literatura de estudios legislativos, Morena y su coalición han formado un cártel legislativo. ¿Qué quiere decir un cártel legislativo? Esto es una coalición que no solo controla las votaciones, que no solo es capaz de imponer la disciplina, sino que desde la construcción de las relaciones políticas al inicio de la legislatura, controla el poder de agenda. Esto es, controlan las posiciones importantes que deciden cómo se da el flujo de las iniciativas desde las comisiones al pleno, controla las posiciones más importantes de autoridad dentro de la Cámara, controla las posiciones en las comisiones. Esto significa que la coalición cartelizada que formó Morena controla las compuertas del proceso legislativo. No solo tiene el 50% de las presidencias de las comisiones, sino que tiene las posiciones más importantes de esas presidencias, y en aquellas comisiones que encabeza la oposición, presididas por la oposición, Morena y sus aliados tienen o mayoría absoluta o mayoría calificada en cada una de las comisiones. Así que podemos hacer una clasificación entre el control de comisiones, que es un control muy fuerte, como la Comisión de Presupuesto, en donde Morena tiene, además de la presidencia, la mayoría de los votos, y con su coalición tiene la mayoría calificada dentro de la comisión. Así es de que hay comisiones como la de Hacienda, que es presidida por un legislador de oposición, sin embargo, haciendo recuento de los votos,
la coalición controla la posición mayoritaria dentro de la comisión. Esto no es un aspecto menor, porque entonces tenemos una oposición que no tiene muchas opciones en el proceso legislativo. O sea, no tiene la mayoría o la coalición cartelizada tiene el poder de agenda positivo, esto es, llevar al pleno las iniciativas que están dentro de su programa, y también tiene el poder de agenda negativo, ¿sí? Ese es el primer aspecto. ¿Perdón? 2 minutos, por favor. ¿Cuánto? 2 minutos, te regalo. Muchas gracias, Adriana. En 2 minutos, sobre el estilo personal de gobernar de Andrés Manuel. Aquí hay un aspecto bastante irónico. Es un presidente súper mayoritario, como no habíamos observado en la época democrática. Sin embargo, no es un gran legislador. Esto contrasta con los presidentes de la era priista. Los presidentes de la era priista centralizaron la presentación de iniciativas, y muchas de las iniciativas importantes eran presentadas por el propio Poder Ejecutivo y sus agencias. Sin embargo, lo que observamos en el caso de Andrés Manuel es un bajo perfil en cuanto a la presentación de iniciativas. Para decirlo en forma rápida, en el Senado ha presentado solo 4 proyectos y solo se ha aprobado 1. En Cámara de Diputados se han presentado 24 proyectos y han recibido tratamiento 19 de ellos. 3 están en la colegisladora. Significa que el presidente ha delegado en su bancada la presentación de las iniciativas más importantes del programa de la 4T. Esto quiere decir que los líderes parlamentarios de Morena son agentes con poder delegado por parte del Ejecutivo. Esto es algo interesante y contrasta con la era del PRI. Y por último, el bicameralismo. Aquí lo que hay que observar es la similitud, y eso es lo que tenemos pendiente, es observar la similitud de las preferencias de las bancadas en la Cámara de Diputados y de las bancadas en el Senado. ¿Qué tanto se parecen las votaciones de una y otras bancadas cuando se votan los mismos asuntos? Por ejemplo, en el tema de la Guardia Nacional, en el tema de la desaparición del Seguro Popular y la sustitución del Insabi, hay hallazgos importantes acerca del comportamiento de las bancadas de oposición, que tuvieron un comportamiento distinto en una y otra de las cámaras. Sin embargo, quiero terminar señalando estos 2 aspectos que me parecen muy importantes. O sea, Morena tiene el control del poder de la agenda, tanto negativo como positivo, y el presidente no luce a primera vista, con los datos que tenemos, como un legislador preocupado por los detalles de lo que ocurre en el Congreso. Excelente, muchísimas gracias, Álvaro. Nicolás, adelante, por favor. Gracias, muy buenas tardes otra vez a todas y a todos los que nos están escuchando, a mis colegas de esta mesa, y quiero, bueno, además de darle un especial agradecimiento a Cornelio por la organización de esta sesión, a Adriana por la moderación, como siempre, también en este caso, no creo que esté de más, al propio Álvaro, que con el que siempre trabajo muy bien y muchas veces él es muy generoso al invitarme. Quiero aquí plantear que, bueno, nosotros empezamos este artículo sobre el que se hace la presentación en este libro con encuestas, antes de la elección del 18. Y lo quiero decir ahora que las encuestas siguen padeciendo la mala prensa y realmente nuestra primera prospección del tipo de victoria que iba a tener Morena en hace 2 años fue bastante precisa. El tiempo se alargó, como suele suceder con estas obras colectivas, y tuvimos tiempo de hacer correcciones posteriores, mejoras, en fin. Pero desde antes de la elección, lo que nosotros estábamos previendo con la información disponible a través de encuesta era precisamente que era muy probable que terminara el largo ciclo de gobiernos divididos que nuestro país había vivido y que volviéramos a una situación en que el partido del presidente iba a tener mayoría en ambas cámaras. Nosotros, en principio, pensamos, y eso es lo que quiero aquí plantear ahora, y que creo que es relevante, a la luz de estos 2 años de experiencia legislativa, pero también de la elección del 21,
Nosotros pensamos que la vía de construcción de esta nueva mayoría en el Congreso iba a ser, por un lado, pues precisamente las victorias electorales en distritos, la participación de Morena en la distribución de bancas de representación proporcional y las posiciones que sobre todo nosotros pensábamos vía representación proporcional obtuvieran sus partidos aliados, es decir, el PES o, bueno, particularmente estábamos pensando en el PES o en el PT. Sin embargo, me parece que no fuimos lo suficientemente visionarios para apuntar una posibilidad que ya había ocurrido en el sistema de representación mexicano y que era el precedente, el de los diputados que se conocieron como diputados sandías, que eran diputados del Partido Verde o postulados por el Partido Verde, por eso es como se ve la sandía, pero pues cuando uno abre la sandía es roja y eran priistas. Y ese tipo de diputado realmente lo volvimos a presenciar ahora en esta legislatura cuando los aliados de Morena postulan como propios candidatos que son realmente miembros de Morena, no solo aliados de Morena. Entonces, esta vía, digamos, que no consideramos, pero también hubo una más que creo que es muy importante señalar, porque esta de partidos postulando a militantes de otro partido puede tener objeciones éticas, no necesariamente legales, pero la que voy a decir ahora me parece que tiene una cierta lógica democrática, que es cuando un partido gana, como lo hizo Morena en el 18, gana elección legislativa, elección ejecutiva, y está muy cerca de ganar, bueno, gana congresos locales y está muy cerca, se avecina a ganar elecciones del Ejecutivo en los estados, tiene un gran poder de atracción y tiene una gran capacidad para generar transfugismo en diputados de otras bancadas. Y estas fueron las vías de la construcción de una hipermayoría de Morena. Es decir, victorias uninominales, representación proporcional, diputados de aliados, diputados propios postulados por aliados y transfugismo. El resultado que eso ha dado en el Congreso, pues algo se ha dicho ahora y no voy a repetirlo, porque yo quiero pensar un poco en la parte electoral y ya tengo poco tiempo. Pero lo que quiero plantear más bien es que ese mismo escenario que ahorita estoy completando, que vimos parcialmente en el 18, que lo escribimos y que no dejamos de ver dos fuentes de construcción de mayoría, que son el transfugismo y la postulación de militantes del partido mayoritario como propios por parte de los partidos aliados, ese mismo escenario puede ocurrir en el 21. No tenemos recursos legales para limitarlo. Y es un dilema de la democracia mexicana que por ahora solo puede ser relativamente contenido con base en información y conciencia por parte de los ciudadanos y de los votantes. Incluso, tal vez no sea ni siquiera conveniente limitarlo legalmente. Los diputados realmente no son representantes de los partidos y estrictamente ni siquiera de sus circunscripciones, sino representantes de la nación y de su propia razón y juicio. Y creo que eso siempre abre la posibilidad de que un diputado vote con otro partido, abandone la bancada del partido que lo postuló y se agregue a una bancada opositora o mayoritaria. Entonces, yo aquí lo único que quería plantear, y con esto concluyo, es que esta sorpresiva configuración de una hipermayoría en el 18 está planteada como una posibilidad de nueva cuenta para el 21. Todos los incentivos, todas las circunstancias que la produjeron hace 2 años, están presentes ahora y quizá con mayor fuerza, dada la enorme popularidad de que sigue gozando el presidente de México y que muy probablemente transferirá a su partido en la elección del 21. Es todo. Muchísimas gracias. Vamos a continuar, con lo que vamos y todos los aportes que han hecho, nada más me queda una pregunta que a ver si después me ayudan a responder. ¿Por qué no acudió este gobierno a un gobierno de coalición? Ahí se las dejo por si es posible después reflexionar al respecto. Cornelio, por favor. Bueno, pues
Muchas gracias a todos por estar aquí discutiendo estos temas, este libro. Lo primero que hay que rescatar es que estamos hablando de eficacia del trabajo parlamentario. Y para el caso del Senado, puedo señalar que la evaluación general del Parlamento puede revisarse a través del número de iniciativas presentadas y aceptadas que puedan demarcar en principio el éxito o el fracaso de las bancadas según los temas propuestos en las agendas legislativas y discutidas en las sesiones. Para hacerlo es oportuno tener desarrollados indicadores ligados al volumen de legislación producida, a productividad legislativa y a tasas de aprobación de iniciativas presentadas. En México destacan que en la revisión de las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativa, y vamos a la gráfica 1, por favor, a pesar de la dispersión, a pesar de la dispersión del poder político en el Congreso mexicano, la colaboración entre la oposición y el presidente y su partido se mantuvieron en niveles relativamente aceptables para garantizar por lo menos el funcionamiento del gobierno a través de la aprobación del presupuesto y evitar la existencia de consensos del Congreso que hayan sido sistemáticamente vetados por el Ejecutivo. Y al hacer esta revisión, haría la invitación a adoptar algo que Ricardo Espinosa ha publicado, que destaca la importancia política de la calidad de las leyes, de las normas, de las iniciativas presentadas. Y hay un índice de análisis que podría ser un parámetro para evaluar los rendimientos del Ejecutivo y los grupos parlamentarios como órganos de representación política cuando aprueban iniciativas constitucionales de alta importancia, de mediana importancia en leyes o de baja importancia en normas. Utilizando este instrumental, en los trabajos como el de Pedro Cepeda se puede apreciar cuál ha sido la evolución de las iniciativas constitucionales desde el presidente Fox Cedillo en la evolución de estas legislaturas que fueron siendo presentadas iniciativas de carácter constitucional. En el caso del presidente Vicente Fox, fue menor el porcentaje de iniciativas de alta importancia aprobadas por el Congreso, 11 de 70 contra 26 y 33 de mediana y baja importancia, seguida de la segunda parte de la administración del mismo presidente Fox, cuando le fueron aprobadas 18 iniciativas de alta importancia contra 19 y 22 de mediana y baja importancia respectivamente. Desde una perspectiva similar es posible afirmar que durante la 62ª legislatura se aprobaron 2 de 3 reformas constitucionales, 13 de 14 nuevas leyes y 7 de 10 modificaciones a leyes secundarias. Llama la atención que el año en que más iniciativas se aprobaron al Ejecutivo, según Pedro Cepeda, fue el segundo año de la administración del presidente Peña Nieto. Vamos a la gráfica 2, por favor. Y aquí hay una similitud con lo que está ocurriendo, nos acaba de platicar Sergio Bárcenas. Si se dan cuenta, hay una, si se separa en la evolución de las iniciativas aprobadas y presentadas de las dos últimas legislaturas, es posible advertir un cambio de tendencia a decreciente de las iniciativas aprobadas y a positiva de las iniciativas presentadas. Esto es, se estuvieron presentando muchas iniciativas, pero se aprobaron incluso menos que en el pasado inmediato, ¿no? La gráfica 3 nos da cuenta de que al inicio de la actual administración del gobierno federal, en 2018, se caracterizó por contar con una mayoría de legisladores en ambas cámaras, y a diferencia de la coalición legislativa que requirió el gobierno anterior, en que el camino elegido fue construir el Pacto por México, el Ejecutivo Federal presentó iniciativas en diferentes 12 temas, ¿no? Entonces, ¿qué nos arroja este recorrido, primero de amplio espectro, respecto a las tendencias de las últimas
periodos ordinarios en esta legislatura. Uno, que hay una disminución de las iniciativas aprobadas respecto a de las tendencias que veníamos observando. Y yo pondría, si estamos hablando de eficacia legislativa, a no poner demasiada atención en la cantidad y sí, en cambio, más atención en la profundidad de lo que implican estas propuestas e iniciativas presentadas. Esto no significa que en adelante el papel del Congreso no será relevante. El hecho de que tengamos menos, al contrario, creo que su papel será fundamental en la actualización de ordenamientos de distinto nivel en diferentes materias. Y ellos van de la reforma del Poder Judicial, que está pendiente, hasta las normas secundarias en temas como seguridad pública y salud, cuyos resultados de éxito o fracaso serán el reflejo de los esfuerzos de coordinación e implementación de los ejecutivos federal y locales. Muchísimas gracias, Cornelio. Gracias. Pues, diputado Alfonso Robledo, si nos quiere dar su comentario, por favor. Hola, muchas gracias, claro que sí, muchas gracias. Un saludo a todas y a todos que nos están viendo y gracias por la invitación. Bien, yo estuve presente en la legislatura número 62 y ahora también en la 64. Entonces pude ver el cambio del PAN al PRI, del PAN al PRI y ahora del PRI a Morena. Y estuve presente en la legislatura de las grandes reformas estructurales y estuve formando parte de la reforma educativa. Y hoy nuevamente estoy formando parte de la educación, Comisión de Educación, y estuve en la nueva reforma educativa. Si ustedes aprecian el encabezado reforma educativa, pues pareciera ser una reforma de gran calado que se aprobó en esta legislatura, que no se aprobó en la anterior, en la 63. Pero si vemos qué cambios se dieron de la reforma educativa del 60, de la 62 a la 64, pudiéramos ver que la calidad con que se legisla es bastante menor, y es a juicio del capricho de un gobierno presidencial pues absolutista en términos de cómo controla la mayoría, una mayoría de más de 260 diputados junto con los de Morena y los demás aliados, y que puede finalmente modificar, aceptar o no las demás propuestas de los demás partidos políticos. En aquella ocasión, en la 62, hubo un gran acuerdo entre los partidos políticos para que las reformas estructurales tuvieran la participación de todos los partidos políticos en ese momento. Siendo oposición, el PAN estuvo de acuerdo y pudimos apuntar algunas cosas en varias de las reformas que se dieron ahí. Hoy por hoy, en esta nueva legislatura, no hay manera de mejorar muy buena parte de lo que se ofrece como supuestas reformas de ley de gran calado o de de gran estatura. Por ejemplo, la nueva reforma educativa, hoy pueden ver ustedes cómo se está dando la discusión en el Congreso. Quisiera que escucharan un poco las propuestas que se hacen en materia de redistribución presupuestal, propuestas que se hacen con fundamento con la aportación de organizaciones civiles como la NUYES, por ejemplo, en materia educativa, pero que sin embargo no se escucha, no se debate siquiera. O sea, no hay manera ni siquiera de debatirlo, simplemente no se aceptan las propuestas. Cuando tenemos una mayoría que de esta manera rechaza todas las opiniones encontradas, que no van de acuerdo a la visión del líder, que en este caso no es el líder de la Cámara o el líder de la fracción mayoritaria, sino el señor presidente, pues tenemos que una manera de legislar. Hemos regresado, yo creo que una década o varias más, al pasado en la que todo lo decidía la persona que tenía el poder ejecutivo, aunque estábamos hablando de un poder legislativo. Lo digo como doctor en ciencias sociales, no tanto como diputado. Es muy lamentable que pudiendo legislar mejor y pudiendo escuchar un poco más las voces de la oposición, que serán en sentido crítico propositivo, simplemente no se reparte ninguna concesión para que puedan haber por lo menos debate y que se haga una buena vuelta y ronda de propuestas a favor o en contra de cualquier propuesta que se esté discutiendo. Hoy por hoy simplemente se batean, no hay manera de discutir nada que no tenga que ver con lo originalmente propuesto por el presidente, y es una lamentable situación. Las universidades públicas del país, que han aumentado sus servicios educativos en todos los estados, en todos los sentidos,
reciben ahora menos presupuesto, están reduciéndose la aportación que el gobierno federal hace para ellas. En cambio, se dan 1,000 millones de pesos a las universidades Benito Juárez. Yo les preguntaba hace rato a los diputados a dónde preferirían inscribirse, si van a estudiar una carrera universitaria, a la de la Universidad de México, de la Ciudad de México, o al UNAM, y a cuál entonces deberíamos meterle dinero. Pues finalmente no se da así. Eso es el tipo de calidad legislativa que estamos teniendo, aunque se aprueben más iniciativas del presidente, pues cómo no, pero qué calidad de leyes estamos haciendo, qué calidad de trabajo legislativo estamos. No, no es porque sean más importantes los temas legislativos. Estaba viendo lo del salario mínimo en la frontera norte, pues la verdad quedó mal, es casi inaplicable la manera de conseguir que haya un aumento de un aumento del salario mínimo, pero además convertido con el tema de la disminución de los ingresos, de los impuestos que se les iban a cobrar a los empresarios en aquella parte. Eso fue finalmente imposible de conseguir, y ese es el tipo de cosas que se deberían de ver, además del encabezado de las leyes que se están aprobando, cómo quedan las leyes finalmente, qué tanto bien le hacen al país y cómo se terminan las cosas. En la parte, no sé si ya estoy en tiempo o cómo de qué manera voy. ¿Ah, un minuto? ¿Ustedes han sabido cómo se eliminaron fideicomisos para apoyar la cultura, el cine, el campo, la investigación, toda la parte de la ciencia y la tecnología, todo lo que financiaba el CONACYT está desaparecido? Todo el CIDE, por ejemplo, va a quedar en indefensión presupuestal total, y esto pues pareciera ser en favor de una vacuna que nadie sabe cuándo va a llegar, cómo va a llegar, de qué momento y en qué rubro está presupuestado, porque no viene por ningún lado, pero se autoriza. Estuve en una sesión en esta legislatura donde se autorizaron 50 días festivos más, es decir, el Día de la Lucha Libre, y tuvo votación de los diputados. Entonces, eso le agrega numeralia al hecho de cuántas propuestas fueron aprobadas por unanimidad, sin que eso signifique gran calidad de trabajo legislativo. De hecho, pues, autorizar o nombrar el día fulano de tal como el Día de la Lucha Libre no refleja un trabajo en favor de la combate a la pobreza, la inseguridad, la cuestión de la reactivación económica, la mejoría de la salud en México o sobre todo la educación. Ese es el tipo de comentarios que quiero dar. ¿Cómo se deberían comparar los trabajos legislativos? No tanto en cuanto a números y encabezados de leyes, sino a la calidad en cómo se está legislando por las nuevas mayorías o el nuevo estilo de legislar de esta mayoría que tenemos hoy por hoy en nuestro país. Muchísimas gracias, Alfonso. Cerramos esta ronda con la participación del doctor Martín Vera, por favor. Muchas gracias, doctora, y saludos, maestros. Pues creo que es un libro muy interesante, y vaya que un libro sobre temas legislativos es siempre muy bienvenido, porque si se hubiera dado este libro y esta reunión de estudiosos del Poder Legislativo a principios de los años 90 o antes de los años 90, hubieran dicho que era una cosa de locos, que era irrelevante. De hecho, el Poder Legislativo cobra interés a partir del 97, en que se rompe la mayoría del PRI sobre el mismo y se empiezan a formar otras hipótesis de coaliciones y distribución de los escaños. Y por supuesto que se multiplican los planes de estudio en todas las universidades. Hoy día incluso hay algunas maestrías en estudios legislativos, cosa que era impensable, por supuesto, en esos años. Entonces, bienvenido. Creo que el libro da para dos tipos de análisis, el coyuntural y estructural. De hecho, se ha hecho una discusión muy, muy interesante en este momento sobre pues lo que tiene que ver con los funcionamientos de legislatura. Y yo quiero aludir a algunas cuestiones estructurales. Yo creo que la situación, el dilema en que se encuentra el Congreso, y que lo plantea muy amenamente Álvaro, que incluso yo creo que te va a tener que reescribir o por lo menos mandar un anexo a su capítulo con esto de la cartelización del Congreso, porque no está en su capítulo, pero le añade mucho sabor latino. Está muy interesante el tema. Yo creo que tenemos que verlo también un poco vinculada a la propia evolución histórica de la institución y a la propia vinculación, a la propia evolución histórica de la sociedad mexicana, que has hecho muy compleja y cada vez tiene los ojos puestos de manera creciente y tiene más demandas sobre una visibilidad del Congreso que se ha incrementado pues exponencialmente desde este año del 97 hasta la fecha. Yo recuerdo que algunas sesiones, por ejemplo, del canal Congreso que se dieron cuando se fundó, apenas andaban en los 10,000 personas de público, y hoy ha llegado a ratings de 50, 60 mil. Quiere decir que hay más interés por ver qué pasa en el Poder Legislativo a nivel de la sociedad y a nivel, por supuesto, de los programas de estudios. En este sentido, por ejemplo, pasamos de 300 proyectos en esas legislaturas previas al 97 que veía una legislatura, ahora a más de 7,000 en un año legislativo.
y yo veo en las propias láminas de Álvaro que esta verdadera pandemia legislativa o hiperactividad legislativa, algunos lo llaman diarrea legislativa, podría ser que en un solo periodo de sesiones tengamos más de 10, en un solo, en el solo año tengamos más de 10.000 propuestas legislativas, mitad iniciativas de ley, mitad y proposiciones con puntos de acuerdo, que hace prácticamente imposible transitarlas en las comisiones y los comités y bueno, produce un fenómeno, como lo decía el diputado Robledo, de pérdida, de masificación de la legislación y pérdida de la calidad legislativa, que es un tema de verdad muy relevante. Yo creo que en ese sentido hay, siento que estructuralmente, porque el Congreso finalmente no se le había tocado desde 1936 hasta el año 2012, que se expide el nuevo reglamento interior de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, se ha dado una gran dispersión de los procesos técnicos y los procesos legislativos que no están bien sincronizados. Yo recuerdo que en algún momento el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, todo el mundo conoce, la gente que está viendo esta transmisión en las universidades, el público conoce, pues como documentos relevantes de informes de rendición de cuentas del gobierno, por ejemplo, la cuenta pública, o los informes parciales de revisión de la Auditoría Superior de la Federación. Pero algún día el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas hizo un conteo de cuántos informes recibe la Cámara de Diputados en un año y calcula que recibe más de 350 informes de dependencias y entidades de toda la administración, porque en cada reforma que hay en las leyes, los diputados le meten ahí un transitorio donde dice y manden información anualizada del desempeño que tienen, pero ni siquiera ellos saben que reciben esos informes, que la mesa directiva los turna en automático a los centros de estudio o bien a las comisiones que corresponda, nadie les analiza, que no hay capacidad técnica para hacerlo porque las comisiones tienen un número de asesores muy, muy modesto, y que además no tiene la metodología ni la técnica para procesarlos y hacer de esto, por ejemplo, un ejercicio de evaluación de las políticas públicas a la que está facultado conforme a su reglamento interior y conforme a la propia Constitución General de la República. Yo diría que por lo menos en este caso habría que tomar como experiencia quizá, por ejemplo, para un poco equilibrar este ritmo tan vertiginoso de presentación de tantas iniciativas que parece que se van a desbordar en esta legislatura, quizá tomar por ejemplo un poco el ejemplo del Bundestag, en donde hay un órgano que filtra las iniciativas y solamente permiten que pasen al pleno aquellas que tienen pues viabilidad presupuestal, viabilidad técnica, viabilidad administrativa. O el caso de las plumas azules que solamente conocen de Chile, que hace un poco este ejercicio. En el caso del Congreso mexicano, los centros de estudio de la Cámara de Diputados y el Instituto Belisario Domínguez, me parece, perdón, con todo respeto a los compañeros que forman parte del instituto, pero a mí me parece un poco, entiendo muy bien la dinámica, pero que no tengan facultades para incidir en el proceso legislativo o que no hay órganos para alimentar técnicamente estas iniciativas, y creo que es una falta que debemos superar. Tomemos como ejemplo que solo el Congreso norteamericano tiene 3.000 asesores con formación de maestría y doctorado que coadyuvan a la asesoría legislativa. Y en el caso de la Cámara de Diputados, solamente ahí me parece que 42 plazas de servicio y de carrera, y bueno, 10.000 iniciativas, más 500 diputados más todo, vamos, con 42 personas en el servicio y de carrera, yo creo que es una laguna que se debe subsanar en el futuro próximo para mejorar esto que preocupa tanto de la calidad legislativa, ¿no? Yo ahí lo dejo como una aportación. Gracias, gusto saludarlos. Muchísimas, muchísimas gracias, Martín. Bueno, pues tenemos solamente una pregunta que nos ha llegado desde el CESOP. De alguna manera ya le han dado respuesta a Alfonso y el doctor Vera. Dice así, llama la atención el contraste entre el número alto de iniciativas presentadas frente a los dictámenes aprobados respecto de asuntos de mayor importancia. ¿Qué refleja esto? ¿Un buen desempeño del poder legislativo o la aprobación de asuntos del interés del partido mayoritario? No sé si alguien, alguno más quisiera opinar o dar algún comentario respecto a este cuestionamiento antes de que pasemos a la segunda ronda de intervenciones. Bueno, pues tal vez agregar, Adriana, que pues no siempre es deseable que se apruebe todo. Y que el Congreso no podríamos verlo como una empresa que tiene entradas y salidas, y mientras más salidas produzca, más productiva será. Hay también iniciativas, como las que comentaba el diputado Robledo, que pues ojalá no se dictaminaran y no se destinaran recursos importantes y valiosos al dictamen de ese tipo de iniciativas. Entonces, sí, es nuevamente hacer una invitación a discriminar entre
lo que se está legislando, si es interés nacional, si es interés local, interés partidista, o es incluso nada más interés por hacerse notar de un legislador en los medios, ¿no? ¿Alguien más? Adelante, Álvaro. Yo no lo quiero ver como una empresa, yo lo quiero ver desde la aeronáutica. Okay. A ver. Me recuerda el artículo de Gary Cox sobre legislaturas, de cielos abiertos y legislaturas más institucionalizadas, donde no cualquiera puede aterrizar. Sí, o sea, haciendo la historia de la aeronáutica, en ese artículo dice que cuando en la historia de la aviación no había regulaciones sobre cómo, en dónde y cómo aterrizar, y entonces cualquiera podía aterrizar. Es un poco lo que pasa en el Congreso. Refleja el bajo nivel de institucionalización. Que el tiempo del plenario se consuma en discutir sobre un punto de acuerdo o una ley sobre la lucha libre, una autorización sobre la lucha libre, pues refleja tanto el bajo profesionalismo de los legisladores como la posibilidad de que cualquier cosa se pueda discutir. Es decir, 5.420 a mí no me parece un signo evidentemente de un Congreso productivo, sino de un Congreso con bajo nivel de institucionalización, porque de esos 5.420 proyectos se han aprobado 430. Si vamos a la bancada mayoritaria, Morena presentó 1.787 iniciativas y podríamos decir, wow, los diputados que salieron por sorteo finalmente se transformaron en diputados eficientes al llegar al Congreso. Una transmutación mágica de la cuarta transformación, pero no es así. 1.787, pero solo se han aprobado 121. Esas 121 son las que tienen el respaldo efectivo del grupo parlamentario. Y hay que ver de cuántas personas son esas 127. Exacto. Y aparte, en la cantidad de iniciativas retiradas durante la misma legislatura. O sea, el ejercicio que han hecho las bancadas mayoritarias es presentar un flujo de iniciativas. Y lo ha hecho hasta los propios coordinadores de las bancadas, y cuando ven que tiene un impacto en la opinión pública o cuando ven que no es relevante o que ya pasó al informe legislativo que van a presentar a su distrito, la retiran. Entonces, Morena solo ha retirado 609 proyectos. O sea que en el curso de la misma legislatura se presentan y se retiran, lo cual quiere decir que no va muy en serio el asunto, ¿no? Entonces, me parece que va dirigido hacia su electorado, ¿no? Cerramos, por favor. Sí, quisiera hacer una pregunta muy precisa, pero que tiene que ver con este tema, a Sergio Bárcena. En su presentación, él nos decía, se han presentado más iniciativas, pero se han aprobado menos, y las que se han aprobado son de más calidad. Me gustaría saber cómo midieron la calidad de esas iniciativas aprobadas. Claro. Bien, muchas gracias. Tenemos tres indicadores que miden la calidad de una iniciativa. El primero es qué tanta coordinación requiere, si es una iniciativa que requiere la coordinación constitucional de 2/3 partes de la Cámara, más los congresos locales, más la otra Cámara, más el Ejecutivo. Esa es una. Y dependiendo del nivel de coordinación que requiere una iniciativa, le damos un puntaje. Segundo, nosotros estimamos qué tan sustantiva es la modificación en el ámbito institucional y social. No es lo mismo una iniciativa que genera, propone que se celebre el día de la lucha libre, esa le damos un calificativo de iniciativa simbólica, a una iniciativa que proponga que cree una nueva ley para una nueva ley del seguro social. Eso está transformando sustantivamente la relación entre gobernantes y gobernados o el orden institucional del propio Estado. Y el tercer rubro que nosotros consideramos en Buró Parlamentario es nosotros evaluamos qué tantos segmentos legislativos intenta cambiar. No es lo mismo modificar un párrafo a modificar todo un artículo o dos o cinco artículos. Entonces, son esas tres cosas las que nosotros evaluamos y las combinamos para decir qué tan relevante es una iniciativa de ley. Y sí, recientemente, en efecto, tenemos menos dictámenes, pero se han concentrado en temas más importantes. ¿A qué se ha debido esto? A lo que decía el doctor López Lara. El Ejecutivo ha usado a su bancada en Morena y a sus aliados como los legisladores que han promovido esas iniciativas relevantes. Claro, gracias. Y bueno, habría que cerrar con el comentario que hizo el diputado Alonso, que no porque impliquen fuertes cambios quiere decir que sean iniciativas de calidad. Bueno,
Vamos a pasar a la segunda pregunta de esta mesa, y ahora sí yo creo que nos toca como de minuto y medio. No es cierto, pero digamos 2 minutos máximo, 3. Tiene que ver con la pandemia por COVID-19 que ha obligado a las legislaturas y en particular a las cámaras del Congreso mexicano a buscar mecanismos para dar continuidad a los trabajos parlamentarios y ejercer sus funciones constitucionales mediante formas innovadoras como el uso de tecnologías remotas. La pregunta es, ¿cuál es, en la opinión de ustedes, la respuesta que han tenido las cámaras frente a esta coyuntura por la pandemia, y cuáles deberían de ser las principales acciones a implantar para optimizar el trabajo parlamentario? En el mismo sentido, ¿qué actividades se están realizando o deberían de realizarlas y los legisladores para estrechar su vínculo con la ciudadanía en el contexto de la emergencia en materia de salud? En esta ocasión le voy a dar la palabra a Irma Canter, porque y nos vamos después porque ustedes acaban de intervenir, ¿de acuerdo? Se las doy después a ustedes, Sergio. Irma, por favor. Gracias. Bueno, realmente en términos de la productividad, lo que estábamos hablando, lo que se estaba discutiendo es que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, durante la pandemia realmente se presentaron un número bastante extenso de iniciativas, ¿no? Estas iniciativas que se presentaron suman alrededor de 2,000 iniciativas que se pueden clasificar en 3 tipos. Una son aquellas iniciativas de carácter meramente administrativas, que son las menos, son alrededor como de 500 iniciativas. Las otras son reformas a leyes secundarias y reformas constitucionales. Yo cuando vi este dato de iniciativas que se habían presentado, realmente me impresioné, porque se presentaron a título individual en un periodo de pandemia, ¿no? De estas iniciativas, pues se han aprobado muy pocas. La calidad de las iniciativas, lo que se estaba comentando hace unos momentos, realmente no las hemos medido, por lo menos en el área del Instituto Belisario Domínguez, pero sí es un trabajo bastante productivo el que han realizado las y los legisladores. Estas iniciativas que se presentaron versan o abordan temáticas referentes al momento que estamos enfrentando, tienen que ver con adiciones a las leyes, a la ley de salud, con modificaciones a la ley del seguro social, también se vinculan con cuestiones sobre derechos humanos, y se vinculan también o tienen que ver con una cuestión que durante la pandemia se ha dejado un poco de lado, pero que tiene un peso, que tiene una importancia relevante, como es la seguridad pública. Otro elemento que también, otro punto que se ha abordado en las iniciativas que se han presentado, es lo que tiene que ver a la regulación del trabajo vía remota de los diputados y de las y los diputados y de las y los senadores, ¿no? Que esto no está regulado y entonces hace que las sesiones que se puedan llevar o que los acuerdos que se puedan tomar en las comisiones ordinarias o en el pleno, pues no tengan validez jurídica. Irma, te voy a tener que decirte a poquito tiempo, tenemos poco tiempo. Ah, bueno. Entonces, también durante la pandemia se aprobó una reforma que se aprobó en materia de paridad de género, se aprobó y se publicó
el decreto que reforma 7 leyes para prevenir, sancionar y erradicar y tipificar como delito la violencia política en contra de las mujeres. Un decreto de suma importancia, y la reforma a estas leyes pues es también de suma importancia porque permiten garantizar la participación política de las mujeres sin violencia, ¿no? Una constante a la que se han, o que nos hemos enfrentado y se han enfrentado las mujeres, es que su participación en la política, en la vida pública, no ha estado exenta de este tipo de violencia. Muchas gracias. Yo nada más quiero comentar una cosa que, a manera de parlamento abierto, pero bajo la modalidad a distancia, se organizaron distintos foros, distintos eventos, ¿sí? Que han sido muy importantes, porque esto ha permitido, en definitiva, dar a conocer cuál es el trabajo que se está realizando desde el Congreso de la Unión, y además se han abordado temas fundamentales. Ahí ya termino. Muchísimas gracias y disculpa, pero como ya tenemos poco tiempo, Cornelio, por favor, es tu turno. Bien, hablando de las respuestas, diría que han sido lentas, que el día de antier, por primera ocasión, pudo sesionar el Senado a distancia. Y, por ejemplo, en el Belisario Domínguez pudimos sacar una publicación donde advertíamos cuáles estaban siendo, desde marzo, las medidas que estaban tomando diferentes congresos de Iberoamérica para garantizar que los legisladores pudieran hacer su trabajo y que pudieran reaccionar incluso en el escenario de la pandemia. Entonces, diría que los retos por hacer hacia adelante están, uno, en terminar de garantizar que puedan hacer su trabajo como legislativo sin contagiarse, ni ellos, ni los legisladores, ni sus asesores. Y segundo, que será muy importante trabajar en cambios para estrechar los vínculos con la ciudadanía, con la agenda ciudadana en diferentes modalidades. ¿En qué estoy pensando? A mí me resulta bastante fuerte estar escuchando que las legisladoras y los legisladores están trabajando, por ejemplo, en la materia de género, y vemos que en los resultados de la política pública, cuando unas mujeres en Cancún señalan que no están siendo satisfechas sus demandas de justicia, como política pública, hay intervenciones de gobierno estatal que les disparan. O sea, para mí, tiene que desarrollarse mecanismos de acompañamiento del legislativo con estas demandas concretas de la sociedad, porque creo que están dejándose de lado el acompañamiento oportuno. Y algo que decían hace un momento, llegan muchos informes a la Cámara, a las dos cámaras, de las instancias del Ejecutivo, pero no se les da seguimiento y no hay la intervención oportuna para hacer procesos de evaluación que desemboquen en un acompañamiento a estas medidas y que puedan generarse reformas de mayor eficacia a estas intervenciones. Muchísimas gracias, Cornelio. Muy bien, Martín Vera, adelante, por favor. Gracias, doctora. Pues atiendo la pregunta. Yo me quiero seguir yendo por el lado de lo estructural. Y bueno, en estas 370 páginas de Vitamina L, que es el libro, me llamó mucho la atención, me gustó mucho que trataran el tema de gobierno abierto y parlamento abierto. El parlamento abierto está vinculado necesariamente a la revolución digital que estamos viviendo. Pero la pregunta es, ¿cómo se adaptan los tiempos y los procesos legislativos a esta revolución digital que ha impactado salud, educación, etcétera? Yo creo que tiene que llegar a ellos y generar nuevos mecanismos de colaboración. Por ejemplo, yo creo que no se trata solamente de sesionar en casa y de votar por el celular.
Si en este momento vemos las dos páginas del Senado y de la Cámara de Diputados, vemos que no hay un solo espacio para la interacción con la ciudadanía en este ejercicio del Parlamento abierto, no lo hay. Y por ejemplo, también vemos los directorios y los correos de los diputados y senadores son los correos institucionales. Y me consta, en 20 años de trabajo con el Poder Legislativo, 28, que casi nadie consulta su correo institucional. Entonces le escribes a un legislador y nunca va a ver lo que le escribes porque no consultan su correo. Y ahí hay hay una debilidad de la interacción con la ciudadanía. Entonces, creo que eso se tiene que revisar para generar este espacio de interacción con la ciudadanía y co-construir como lo marca la Alianza del Parlamento Abierto. También creo, por ejemplo, en esto digital, para mejorar la calidad del trabajo legislativo, que es tiempo de compartir bases de datos. ¿Quién tiene las bases de datos? El Poder Ejecutivo y las instituciones. En algún tiempo se compartieron las bases de datos fiscales entre Hacienda y el Centro de Estudio de las Finanzas Públicas, pero eso ya no se dio, ya no existe. Entonces, ¿por qué no compartir bases de datos entre el gobierno en temas importantes para la legislación como agricultura, educación, salud, y permitir que de ahí abreven los proyectos legislativos y mejorar su eficacia técnica, por ejemplo? También me interesa mucho el tema del control evaluatorio. Fíjense ustedes que la Auditoría Superior de la Federación, aunque está facultada para realizar la medición de impacto de las políticas públicas y depende de la Cámara de Diputados, depende del Congreso, realmente no tiene personal para hacer la evaluación, no tiene auditores especializados en desempeño y no tiene herramientas para hacerlo completamente. Fiscaliza el 6% de gasto público, pero de ese 6% solo el 1% lo fiscaliza en términos de impacto o resultados. Entonces creo que no va a haber una presencia importante, definitiva del Congreso si su herramienta técnica es que la Auditoría Superior de la Federación no realmente controla y monitorea a las instituciones del Poder Ejecutivo de cómo ejercen el gasto público y cómo cumplen los compromisos de los planes de desarrollo y de los presupuestos. Y finalmente creo que me parece que es tiempo de convocar a una gran acuerdo, digo, a lo mejor tipo el Pacto por México, pero un pacto legislativo, nuestra Moncloa mexicana, nuestra Candelaria mexicana, en donde se haga, por lo que queda la legislatura, un acuerdo de legislación pandémica. O sea, es importantísimo que ya haya una agenda de los temas relevantes que está dejando de urgencia este tiempo, en materia de salud, en materia de compras públicas, que tenemos un gran hoyo negro ahí, en materia de educación, que estamos experimentando con ciertos mecanismos. Habría que ver qué hace falta en términos legislativos y presupuestales y de control, y los temas relevantes que la sociedad demanda, y me parece que ese espacio no sea abierto. Pues dejo estos temas para la reflexión. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Ya estoy más tranquila porque veo que todavía nos quedan 30 minutos, así es de que, igual unos 3 minutos por participante. Sergio, si quieres continuar, por favor. Sí, Adriana, muchas gracias. A mí me gustaría retomar dos preguntas. La primera es la que tú planteaste sobre por qué Morena no optó por un gobierno de coalición. Y la respuesta, pues, porque no era necesario. Si ya tienes garantizada una mayoría, y que además hemos visto que la oposición sí ha acompañado a Morena, por eso el 40% de votaciones unánimes, a Morena no le interesa un gobierno de coalición, a la oposición sí le interesaba. Y lo que estamos viendo ahorita, recientemente hoy, en el debate que vimos a lo largo del día de las casi 1,000 reservas al presupuesto, era notorio cómo Morena estaba usando su mayoría aplastante para que cada que un legislador presentaba una reserva, había un silencio sepulcral de Morena y de la mayoría parlamentaria, y todo se votaba en contra. No había un interés por establecer una negociación. La pregunta aquí es, ¿tendrían por qué hacerlo si son mayoría? Yo creo que lo deliberativamente correcto es que sí, pero lo políticamente viable es que no. Al menos eso es lo que hemos hasta ahorita estado notando en las discusiones plenarias. Y es un uso de lo que decía el doctor López Lara, del cártel legislativo, en este caso, para que no se oiga tan mal, el Leviatán legislativo, como lo decían Gary Cox. Y finalmente están haciendo uso de eso, que no, nosotros tenía mucho tiempo en México que no notábamos algo así. Ahora, en cuanto a al nivel de institucionalización, que es algo que, con lo que yo concuerdo, la Cámara de Diputados aún está en proceso de institucionalización, fíjense que al 28 de julio de 2020 contamos 4,400 iniciativas. Bien, de esas, 550 fueron trascendentales, de acuerdo al indicador que comentamos hace un momento con el doctor Loza. Bueno, hubieron más iniciativas retiradas que iniciativas importantes. Eso significa
que los legisladores no están legislando para hacer cambios y buscar cómo beneficiar a la sociedad o a la nación de la que dicen ser representantes, como lo comentaba el doctor Loza. Al contrario, están haciéndolo por después buscar espacios de candidaturas, promoverse dentro de sus partidos. Es decir, hay una... La competitividad electoral ha incentivado esta hiperproducción legislativa de proyectos y productos que lo que se busca no es otra cosa más que con fines testimoniales. Esa es una característica. Y la tercera pregunta, que era la que comentaban hace un momento sobre qué se ha hecho en términos de, bueno, después de la pandemia. Miren ustedes, nosotros hicimos un conteo de las sesiones ordinarias que tuvieron en comisiones. Y en el segundo año, el legislativo, hubieron 320 sesiones de comisiones ordinarias. De esas 320, 164 en la Cámara de Diputados, el 51%, fueron en formato virtual. Es decir, la Cámara de Diputados parece ser que se adaptó muy bien a esta, a la contingencia, e incluso podría decirse que produjeron muchos predictámenes en esas reuniones virtuales. Sin embargo, la cosa está en... Una vez que se está intentando regresar al formato de si es virtual o si es presencial, ¿y qué pasó con esos predictámenes? Pues en realidad no pasó nada. Se dispendiaron recursos deliberativos que después no terminaron en negociaciones que fueran aprobatorias. Entonces, ¿hacia dónde va, me parece, el Congreso? Con esta reflexión concluyo. Número uno, que Morena está haciendo uso de su mayoría y es un uso que no está beneficiando a la deliberación. Está siendo una mayoría impositiva y una mayoría que, por el hecho de ser mayoría, incluso ha llegado a violar normas. Y eso es algo que a mí me parece... Una cosa es que es una mayoría democráticamente electa, que lo es, pero otra cosa es que es una mayoría que aplaste la institucionalidad, y eso sí es peligroso. Y en segundo lugar, lo que estamos viendo es que parecía el Congreso, sobre todo la Cámara de Diputados, dar trazas de estarse adaptando correctamente a la pandemia. Sin embargo, va más allá de esto, y aquí voy con lo que decía el doctor Vera, va más allá de simplemente votar por teléfono y verte en Zoom para discutir temas de comisión. Tiene que ver con no reducir parlamento abierto a que lleguen unos cuantos especialistas y expertos y entonces externen su punto de vista y la mayoría no le haga caso. Tiene que ver con que los ciudadanos tengamos vías para que antes de una votación le digamos a nuestro diputado, oye, tú me habías prometido esto y estás a punto de votarlo, no se te olvide que tu promesa de campaña fue esta. Eso sería benéfico para la representación política, me parece. Muchas gracias, Sergio. Antes de darle la palabra a Álvaro, nada más un poquito sobre mi pregunta y tiene que ver con esto de, un poco, es que no lo tengo muy claro, pero en realidad Morena no tuvo la mayoría, o sea, la mayoría la tiene con los partidos que llegó a las elecciones. Entonces me pregunto, ¿qué partidos son estos? ¿Son satélites? ¿Son sandía? Es decir, ¿qué está pasando? Aquí no me queda claro. Si fueran partidos diferentes, tal vez hubiera tenido que recurrir a un gobierno de coalición. No la tengo clara, pero por ahí iba la pregunta. Para reflexionar, o no sé, a lo mejor solamente son mis fantasmas. Pero bueno, continuemos. Álvaro, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, tratando de contestar un poco a esta pregunta que formulas, Adriana, pues en realidad claramente son partidos satélite y la perspectiva es ampliarlos en 2021. Y cartelizar quiere decir que esos partidos satélite forman parte de el control que establece la mayoría dentro de la Cámara. Por ejemplo, a esos partidos se les ha compensado con comisiones, con presidencias de comisiones importantes, que quizá no hubieran alcanzado compitiendo solos por la representación en las comisiones. Entonces, esa ha sido una forma de mantener unida la coalición. Ahí hay un actor estratégico que se ha movido pendularmente a lo largo de todas las legislaturas desde su existencia, que es el Partido Verde Ecologista de México. No cabe hacer el recuento, creo que todos lo tenemos en la mente cuando decimos verde, sabemos que puede aliarse con cualquier partido que tenga posibilidades de ejercer el poder dentro del Congreso. Y entonces aquí lo importante ahora es analizar si esas mayorías pueden calificarse como eficaces, porque uno de las preocupaciones cuando se discutía sobre el gobierno sin mayoría, es que el gobierno sin mayoría era ineficaz, que no producía
los consensos necesarios ni los cambios buscados por las agendas de los ejecutivos y que producía una cierta parálisis o estabilidad de las políticas, yo preferiría llamarles. Yo prefiero un gobierno de ese tipo, digamos, un gobierno interpartidario donde haya esos controles y diversidad de propósitos y que las políticas sean más estables. Porque, por ejemplo, grandes cambios legislativos no necesariamente nos proyectan hacia una reforma. Es el caso de la educación, es el caso de salud en esta legislatura, en donde lo que ocurrió en el tema de educación es una vuelta al statu quo, es decir, fue una reforma para regresar a la historia, y la otra tiene que ver con la reforma en salud, que fue casi un salto al vacío con una nueva organización del sistema de salud que no ha terminado de cristalizar en un sistema de salud eficiente. Por último, quisiera señalar que la transición hacia el Congreso virtual, hacia la legislatura digital, es una tendencia que se ha acelerado no solo en América Latina, sino en diversas latitudes del mundo, y que es una tendencia a la que México está llegando tarde y mal. Por poner en comparación y citando un poco lo que las investigaciones que han hecho el maestro Cornelio y otros investigadores del Centro Belisario Domínguez, como el doctor Mandujano, pues tenemos que en Argentina, por lo menos desde el marzo, empezaron con sesión, con la discusión de las sesiones remotas que echaron a andar hasta mayo. El caso de Brasil empezó a sesionar desde marzo. Digamos, ahí hay dos cosas a considerar: los aspectos normativos y los aspectos tecnológicos. En el aspecto normativo, creo que el aprendizaje que podemos obtener de otras legislaturas es que en algunos casos no ha sido necesario reformar el reglamento para poder sesionar virtualmente y organizar digitalmente la legislatura, sino que se han generado una suerte, como en el caso de estos países, un protocolo de sesiones remotas que se echa a andar, o de sesiones híbridas que se echa a andar ante emergencias sanitarias u otro tipo de situaciones de emergencia reconocidas constitucionalmente. Entonces, me parece que ese es un aspecto fundamental. ¿Qué se puede regular en ese protocolo? ¿Cuándo y cómo citar a sesiones virtuales? ¿Bajo qué reglas? Algunos estarán presentes en la sesión y otros estarán siguiendo la sesión en forma remota. Un acuerdo económico que se ha tomado es que si el tema que se discute es educación, los miembros de la Comisión de Educación son los que preferentemente deberán estar en el pleno, además de los integrantes de la Junta, etcétera. Entonces, me parece que todo ese aspecto normativo debe acompañar el aspecto del cambio tecnológico, que es muy relevante, y que la tendencia hacia las legislaturas híbridas, hacia los congresos híbridos, es algo que se aceleró ya con la pandemia y que debemos tomar seriamente como una de las vías de transformación del Congreso mexicano. Muchas gracias, Álvaro. Diputado Alfonso, por favor. Su micrófono, por favor. Tiene cerrado su micrófono. Gracias otra vez. Bien, pues, bueno, prácticamente sí ha llegado una modalidad distinta, que es este tipo de tecnología aplicada. Yo acabo de hacer una pausa hace un momento pues para estar al mismo tiempo en sesión haciendo una reserva y, bueno, pues finalmente estar platicando desde Nuevo León allá en la Cámara de Diputados. Pero tiene mucha razón cuando se comenta que se tiene que ver, por ejemplo, también que el Parlamento abierto pueda ser más incluyente y que sea muy sencillo de entrar, que sea además más difundido, porque luego se enteran muy pocos de que va a haber un espacio de Parlamento abierto para hablar de ciertos temas, que se determine poder participar inclusive a distancia, ahora que esto pues ya se está haciendo parte de la normalidad de cualquier sesión, como esta misma, y que en la retroalimentación de los diputados con sus distritos o con su trabajo legislativo siempre haya una medición. Y me gustó mucho entonces el trabajo de Buró Parlamentario. Estoy seguro que
si esta medición fuera institucional, permanente, sistemática, a partir de que llega cualquier diputado a la Cámara, y que fuera algo que los electores puedan estar observando en tiempo real, mucho más, si hablaban de las miles y miles de iniciativas que se crearon, yo cuando llegó la pandemia, empecé a ver a todos mis compañeros del PAN y de otros partidos entregando cualquier cantidad de iniciativas para la salud, de lo que se les ocurra, y era un poco más mediático que técnico. Era un tema de estar en la ola, de estar haciendo algo por la gente a partir de iniciativas que luego no resolvían gran cosa o eran más buenos deseos que otro tema. Después los partidos empezaron, bueno, las bancadas empezaron a organizar mejor, empezaron a tener iniciativas más técnicas que políticas y empezaron a hablar del presupuesto, empezaron a hablar de los fondos, empezaron a hablar de la necesidad de equipamiento y, bueno, también posturas políticas para tener pues una salida más adecuada y más objetiva sobre las respuestas que cada fracción quería ofrecer a esta coyuntura, una coyuntura de salud que luego se hizo económica y empieza todo el mundo otra vez a proponer el ingreso básico universal para las mujeres jefas de familia y el fondo del desempleo y dinero y dinero y dinero para regalar, que esto es más mediático que algo que vaya realmente a resolver la situación. Sin embargo, hoy en la hechura del presupuesto sí hubo propuestas muy bien planteadas, sí hubo trabajo de muchos organismos técnicos y muchas organizaciones sociales y civiles muy ad hoc a cada uno de los temas que estaban tratando, en temas de cuestión ambiental, en temas de cuidado del agua, en temas del campo, en temas educativos, en temas que tienen que ver con seguridad. Había posiciones de las fracciones a partir de opiniones técnicas y creo que eso tampoco se aprovechó. Creo que lo del buró puede ser una opción para que podamos tener una especie de mejor rendición de cuentas permanente y que los diputados se sientan obligados, ahora que hay reelección, a entregar resultados más tangibles. Puede haber diarrea legislativa, yo creo que siempre la va a haber, pero puede haber dentro de esta diarrea opciones importantes de cambios de leyes. Lo mejor sería cambiar el reglamento, que las tecnologías de información se aplicaran desde siempre, no solamente para la sesión, sino también para dictaminar, que pueda hacer esto más ágil desde las sesiones y que podamos tener este tipo de situaciones donde hay sesiones maratónicas de 3 días como la actual, mucho más ágiles, pero además mucho más sencillas de seguir y muy apreciables en la parte de los contenidos que se discuten. Muchísimas gracias, Alfonso. Nos queda la participación de Nicolás. Quiero hacer nada más unos comentarios que hizo el público y tal vez hasta puedas darles respuesta, Nicolás. Viene una pregunta desde la Cámara de Diputados. Dice, la mayoría que tiene Morena en ambas cámaras ha presentado cambios tan importantes como la desaparición de fideicomisos y fondos, la falta de transparencia en el proyecto de presupuesto, la baja de salarios de los funcionarios públicos, la desaparición de algunos OCAS, la ampliación de facultades y atribuciones del Ejército y la Marina. Esto es un ejemplo de que se han enviado al diablo las instituciones como la expresión del interés del Ejecutivo. Otra pregunta que viene del INAP dice, ¿son de calidad legislativa la falta de transparencia en la asignación del presupuesto para los sectores salud, educación, para los fondos de contingencia y para la ciencia y tecnología? Luego, un comentario del CESOP. El hecho de crear muchas iniciativas o mayor productividad fue parte de una campaña en medios para evaluar legisladores. Además de que muchas consultorías se dedicaron a calificarlos, así muchos legisladores se dedicaron a crear iniciativas de calidad. Y finalmente, desde la Cámara de Diputados nos dicen, la Comisión de Estudios Legislativos juega un papel importante en el proceso legislativo. ¿Creen que una comisión homóloga en la Cámara de Diputados podría contribuir a ello? Nicolás, por favor. Gracias. No sé si pueda responder estas últimas preguntas. Quiero decir, a manera casi de breves flashazos, algunas cosas en relación a la primera pregunta que nos planteaste y luego a las que han ido surgiendo. En relación a la experiencia legislativa durante la pandemia, me gustaría hacer solo referencia a una experiencia incluso personal, que sin embargo creo que es muy significativa y por eso la quiero compartir. A mí me interesó darle seguimiento al proceso de selección
de aspirantes a consejeros electorales nacionales, que empezó con el trabajo del Comité Técnico de Selección que integra la Cámara de Diputados. Ese comité técnico hizo distintos tipos de evaluaciones, empezando por un examen estandarizado a quienes se apuntaron para ser consejeros, y su trabajo terminó integrando quintetas para que la Cámara de Diputados de esas quintetas votara por quienes serían los consejeros. El proceso se interrumpió cuando empezó la pandemia y se retomó posteriormente. Yo estaba dándole seguimiento, llevo tiempo trabajando ese tema, y unos días antes de que comenzara la pandemia, hice una solicitud de información a través de los procedimientos de transparencia, y cuando empezó la pandemia, esos procedimientos se interrumpieron. Hubo 3 prórrogas de la interrupción a las solicitudes de información de la Cámara de Diputados, y tiene muy poco que esa interrupción concluyó, pero quiero decir, sin ningún atisbo de moralismo, que primero se abrieron los bares que los procedimientos de transparencia del trabajo en la Cámara de Diputados. Y creo que eso solo exhibe la manera en que se ha utilizado la pandemia por algunas instituciones políticas, por algunos actores políticos en particular, en función de sus propios intereses y conveniencias. Y en este caso, limitar los procedimientos de transparencia es algo que venía bien. No digo que lo hubiera hecho quizá, no digo que solo lo hubiera hecho la mayoría actual de Morena, quizá lo hubiera hecho cualquier otra mayoría, pero me parece que son de estas cuestiones que nosotros, dada la experiencia por la que ya hemos transitado ahora, no deberíamos permitir que se repitan. Es decir, no puede ser que una gran cantidad de actividades se estén retomando y haya procedimientos tan básicos como los de transparencia que al amparo de la pandemia se interrumpan. Entonces, eso es lo primero que quería decir como algo que tiene que ver con el funcionamiento cotidiano, en este caso, de la Cámara de Diputados para un proceso tan trascendente como la selección de consejeros electorales. Y luego, algo que quería también señalar sobre los partidos políticos en la Cámara de Diputados y particularmente los partidos pequeños aliados ahora a Morena. Yo sí creo que hay partidos propiamente satélites, incluso hechizos. El nuevo PES, me parece que es un caso ejemplar, prestó completamente las siglas para que se registraran candidatos de Morena como candidatos del PES, y una vez que pierde el registro, depende totalmente de la operación en campo de sus aliados políticos y del propio PES, y seguramente seguirá rindiendo servicios a Morena a cambio de beneficios. Pero creo que hay otros partidos, como puede ser el caso del Verde, que ya lo mencionaba Álvaro, pero yo pensaría particularmente en el PT, que también han sabido moverse en alianza con las nuevas mayorías y sacar ventajas. Y creo que el episodio que presenciamos hace poco, en donde el PT trató de controlar la presidencia de la Cámara de Diputados, no debe verse como una cuestión anecdótica o un capítulo más en las aventuras del diputado Noroña, sino que expresa la manera en que ese partido se mueve, la manera en que acumula recursos, fuerza, pone fichas, negocia, gana. Y creo que lo vamos a ver en el 21, quizá con candidaturas propias fuertes, respaldadas por Morena, para gobiernos estatales, para diputaciones, y ya en una dinámica más bien local, para diputaciones locales y municipios. Y bueno, yo esto es lo que quería decir de las preguntas anteriores, y mejor dejo a mis colegas que contesten las últimas que nos hiciste, Adriana, porque a mí en lo personal ya incluso se me olvidaron. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que aquí se ha abordado. Se me quedan un par de preguntas en el tintero del público. Espero que se las puedan dar respuesta para la siguiente sesión. Bueno, aquí se ha señalado que en esta legislatura de una nueva mayoría se han logrado reformas profundas, pero no por ello de alto perfil. Se ha avanzado en la agenda de género, la forma en que se ejerce el poder de las mayorías ha tomado una forma de legislatura cártel. Se observa que el presidente ha delegado en su partido
el poder de iniciar leyes, las capacidades ante una, un mar de leyes, o esto que llamaba el diputado Alfonso, esta enfermedad del estómago de hacer leyes, es necesario fortalecer las capacidades técnicas del Congreso para que procesen esas iniciativas y solamente filtren, digamos, hacia las comisiones o el pleno aquellas que valga la pena o que reúnan las condiciones necesarias para salir hacia el frente. Se ha avanzado en acuerdos para operar a distancia en estos contextos de pandemia, pero no se ha logrado una interacción con la ciudadanía, por lo tanto, este concepto de parlamento abierto, pues, queda un poco trunco. Se ha observado la necesidad, nos comentaba el doctor Vera, de que en estos momentos haya una mayor cooperación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, de manera de que si el Poder Ejecutivo, que concentra, digamos, la información, pues sí, de la administración pública, pudiera compartir sus bases con los legisladores, tal vez pudiera haber un mayor control sobre diversos aspectos de la administración pública. Se ha hablado de una propuesta de convocar un pacto legislativo para legislar en varios temas que han surgido ahora en la pandemia, por ejemplo, temas de salud, como el comercio en confinamiento, la educación, etcétera, que, en los cuales hemos entrado, pero pues sin tener ninguna normatividad por ser un suceso inesperado. Hemos visto también que digamos que la legislatura muestra fenómenos pues tal vez novedosos, como los partidos sandía o partidos satélites, que no precisamente, bueno, habría que pensar en otro evento sobre qué son los partidos políticos hoy en día y, bueno, pues qué hacer para que tengamos partidos como estos que habíamos imaginado con la teoría democrática. La Cámara de Diputados se ha adaptado bien a la contingencia y con todo, pues todavía hay aspectos que resolver, por lo que la transición hacia los congresos híbridos ha llegado y, bueno, pues es un tema de agenda que tendremos que darle atención en breve. Bueno, pues yo con esto termino la mesa. Quiero agradecer a los participantes que nos han acompañado. Me ha gustado mucho, me pareció muy dinámica. Espero que ustedes también. Sí. Quiero agradecer a los organizadores, al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, al Centro de Estudios Políticos, de Estudios Sociales, perdón, y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, a la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios y al Instituto Nacional de Administración Pública por la organización de este seminario. Asimismo, quiero invitar al público a que nos acompañe el próximo 26 de noviembre en la cuarta y última mesa de este seminario, que se titula Temas Fundamentales de la Agenda Legislativa y que forma parte de la cuarta parte, valga la redundancia, del libro Transición y Cambio Político en el Congreso Mexicano, que está muy interesante, como ustedes habrán escuchado, y que les invitamos a leer, y es todo por hoy. Muchísimas gracias y buenas noches. Gustazo, buenas noches, hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias. ¿Sabes cómo funciona el Congreso en México? ¿Sabes cuáles han sido las principales contribuciones del Congreso al desarrollo de nuestro país durante los últimos años? ¿Sabes cuáles son los retos más importantes que enfrenta el Congreso en el contexto actual? Para responder estas preguntas, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República promovió un amplio debate sobre estos temas. Como resultado, acaba de publicar el libro Transición y Cambio en el Congreso Mexicano. El libro surgió de la necesidad de apoyar el proceso de transición y cambio que ha vivido nuestro país a partir de 2018, especialmente el trabajo parlamentario. En su elaboración, participaron expertos en temas parlamentarios del propio Instituto Belisario Domínguez y de las instituciones de investigación y educación superior del país más prestigiadas, como la UNAM, la UAM, el ITAM, el Tecnológico de Monterrey y la Flaxo México. El común denominador de estos expertos es que son todos ellos miembros de la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios,
la amé. El debate se organizó en torno a cuatro ejes: la democracia y el Congreso en el México actual. Dos, el análisis del trabajo parlamentario en la nueva normalidad. Tres, la optimización del trabajo legislativo en el Congreso mexicano. Y cuatro, temas fundamentales de la agenda legislativa. Para actualizar este debate, el Instituto Belisario Domínguez, la AMED, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de Administración Pública hemos organizado un seminario sobre la transición y el cambio en el Congreso mexicano. Un espacio para analizar el camino recorrido, desentrañar la compleja realidad actual y discutir sobre el futuro de la vida parlamentaria. Acompáñanos los días 29 de octubre, 5, 12 y 26 de noviembre por las redes sociales de las instituciones organizadoras y por la señal del canal del Congreso. Transición y cambio en el Congreso mexicano. Un debate actual y necesario. Te esperamos.